Si el paro de los recolectores de basura por las próximas horas, Empresarias Verdes deberá hacerse cargo desde el 1 de noviembre. Una pareja arriesga 7 años de cárcel por agredir al dueño de un motel, hecho que ocurrió en el barrio 18 de septiembre. Amplio operativo de traslado interno se registró en la cárcel al hospital por un caso de tuberculosis en el penal. Y en ITV Noticias le contaremos de Hobbyland, feria que reunirá 100 coleccionistas en beneficio de las jornadas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumáticos San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAR en Chile. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Una explicación un poco más tarde de lo habitual. Faltan, ¿cuánto? 9 minutos para las 10 de la noche porque transmitimos con otros canales de televisión el debate organizado por la Asociación Nacional de la Prensa con los 8 candidatos a la presidencia de la República. Dada la explicación del caso, vamos de inmediato al detalle informativo. Ya se lo adelanté en los titulares. Los trabajadores del sindicato Servitrans continúan paralizados. Incluso después que el Consejo Municipal, en sesión realizada esta tarde, entregara el contrato a la empresa Áreas Verdes para la extracción de residuos domiciliarios. Yo pienso que ellos tienen que pensar bien en votar en que la licitación se haga de nuevo y se haga bien. Así comenzaron la jornada los trabajadores del sindicato de Servitrans, quienes no recolectaron la basura durante este jueves a causa de un paro que iniciaron pasadas las 7 de la mañana. El objetivo era manifestarse para que la empresa Áreas Verdes no obtuviera el contrato para la recolección de residuos domiciliarios de Punta Arenas. Durante la tarde se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, donde se determinó, con el voto a favor de 4 concejales, 3 en contra y una inhabilitación, que no se llamaría a un nuevo proceso de licitación y Áreas Verdes se quedaría con este contrato de 11.847.589.211 pesos por 72 meses. ¿Qué decían las bases? Que en este momento yo tenía 2 opciones, o declarar desierta este proceso o adjudicar a la segunda que venía por puntuación. Y no tenía ningún elemento para declarar desierto este proceso, que ha sido impecable. A lo mejor a muchos no les puede gustar. El sindicato de trabajadores de Servitrans se molestó con la decisión del Consejo Municipal, ya que aseguran que no confían en que la empresa Áreas Verdes cumpla con mantener los sueldos que actualmente tienen los trabajadores. A mí me da personalmente lo mismo que empresa se adjudicara la licitación, pero que los sueldos que están ganando hasta este momento se respetan. Si usted me dice, lo leí en un medio de comunicación escrito hoy día, que la empresa que se adjudicó en esta ocasión va a respetar los sueldos, perfecto, y ojalá que así sea. Es difícil pensar en asumir un contrato y partir con sueldos menores a los que tienen. En realidad sería provocar un conflicto social del primer día. Por supuesto que los viejos van a tener el mismo sueldo que tenían y que además fueron expuestos en el segundo llamado, las liquidaciones de Servitrans fueron subidas al portal por parte de la municipalidad. La desconfianza que además tienen los trabajadores es que los sindicatos no sean permitidos cuando esta nueva empresa asuma. Nosotros no queremos trabajar con el señor Estrada por las malas relaciones que él tiene con las personas. Nosotros tenemos gente trabajando acá que han trabajado con él y han salido por lo mismo. Yo, la CUT, el concejal Díaz, todos hemos intentado hacer sindicato. Y este caballero los baja, los asusta a esta gente. Por ahora, los trabajadores confirmaron que un camión de emergencia enviado por Servitrans recolectará la basura en el sector centro de Punta Arenas. En cuanto al paro, se mantiene durante la noche y se determinará mañana si continuará durante el viernes. La Fiscalía está pidiendo 7 años de cárcel para una pareja acusada de haber agredido, dejando en grave estado al dueño de un motel, un hecho que ocurrió hace 9 meses en el barrio 18 de septiembre. La familia de la acusada dice que ella es inocente.
7 años de presidio está solicitando el Ministerio Público en contra de un hombre y una mujer acusados de agredir gravemente a un hombre en un confuso incidente ocurrido la madrugada del jueves 5 de enero de este año en el Motel Los Pinos, ubicado en calle Francisco Javier Reina, en el sector sur de Punta Arenas. La Fiscalía presentó el arma con la que el imputado Alejandro Mondaca agredería en varias ocasiones al dueño del recinto. Paralelamente, la familia de la mujer, quien pidió reserva de su identidad, aseguró que este es un hecho fortuito, donde la joven madre de 23 años se vio lamentablemente involucrada con un joven que había conocido hace una semana y que, según dice, ya había tenido problemas con la justicia. Esto es algo que a todos nosotros, es para nosotros es nuevo. Para la Pati jamás ella ha tenido problemas, es una buena mamá, una excelente hija. Ella es mi sobrina, ella es muy buena persona, ella no es agresiva ni es mala. Yo no sé por qué, lamentablemente, sucedió lo que sucedió. Ella andaba con este niño, sí, pero una semana, dos semanas más no pudo haber sido. Jamás lo llevó a la casa, nosotros no lo conocíamos, no sabía quién era. Según precisa la investigación, el dueño del local, identificado como Jorge Miller, recibió a la pareja, quienes manifestaron interés en ocupar una de las habitaciones del motel, pagando por adelantado. Allí se habría generado el confuso incidente que terminaría con Mondaca apuñalando al hombre y a la mujer, intentando separarlos. El juicio está programado para que dure 3 días y este viernes los jueces podrían entregar un veredicto del caso. Y en el gobierno aseguran que los 5 colegios en la región de Magallanes peor evaluados por la Agencia de Calidad de la Educación después del CINCE no corren riesgo de ser cerrados. Eso sí, quedaron como insuficientes. La preocupación se instaló en la comunidad educativa de las escuelas 18 de septiembre, Arturo Prat, Pedro Sarmiento de Gamboa y Argentina. Todas ellas cayeron en la categoría de insuficientes por parte de la Agencia de la Calidad de la Educación, luego de los resultados del CIMSE. No debemos olvidar la caracterización de nuestros alumnos, que muchas veces, ¿no es cierto?, lamentablemente por la situación socioeconómica que ellos tienen, llegan muy descendidos de otros colegios, porque la gran mayoría de nuestros alumnos de sexto no son nuestros, sino son alumnos que en el camino se han ido incorporando, que nosotros les hemos abierto las puertas y que, por lo tanto, de alguna otra forma nos ha costado poder nivelarlo. Por lo tanto, estamos hoy día manteniendo eso, manteniendo que nuestros alumnos se queden en el colegio y que ojalá logren los aprendizajes que realmente necesitan. En efecto, las autoridades de los colegios involucrados en esta categorización argumentan que se deben considerar otros factores antes de evaluar un posible cierre del recinto de los 5 años siguientes al momento de entrar en este régimen. Con respecto a que dice la agencia, yo creo de que ahí hay, ellos tendrán, digamos, su visión y su perspectiva, que es institucional. Yo creo de que eso se resuelve de otra manera, se resuelve conversando con las autoridades, viendo también cuáles son los elementos que hay que poner sobre la mesa para generar, digamos, diferentes ejes de discusión. En la Secretaría de Educación aseguran que hay muchos otros factores que inciden al momento de evaluar la calidad de un colegio y que esta categorización no implica la decisión directa de cerrar un establecimiento. Este es un indicador más que tiene el establecimiento para tomar las medidas que correspondan. Y hace más de un año que estos colegios, estas escuelas, están trabajando en sus planes de mejora para abordar estas debilidades y las están superando. Por lo tanto, nada indica que tengan que no continuar. La autoridad advierte que entrar en la categoría de insuficiente implica un refuerzo de los programas que buscan mejorar la calidad de la enseñanza en determinados establecimientos y que eso les permitiría, en un futuro cercano, abandonar dicho rango de riesgo. Se lo adelanté también los titulares en un operativo. La Garza se vio obligada, Gendarmería en particular, a trasladar 34 internos al Hospital Clínico Lautaro Navarro. ¿Por qué esto? Porque se detectó un caso de tuberculosis en el interior del penal. Así debieron ser trasladados un grupo de internos de la cárcel de Punta Arenas al Hospital Clínico. La razón, un reo presentó tuberculosis al interior del penal. Una serie de síntomas comenzaron a afectar a un interno de la cárcel de Punta Arenas, entre ellas mareos y vómitos. Luego de una serie de exámenes, se reveló que se trataba de tuberculosis. Así, se activó el protocolo del recinto, aislándolo y trasladándolo al Hospital Clínico la tarde del 18 de septiembre recién pasado. El recluso fue identificado como Mario Ernesto Vargas Pereira, de 44 años, y es residente del módulo A1 del centro penitenciario.
El interno convive con 33 personas, incluyendo el personal de gendarmería. Todos están siendo examinados. Bueno, tenemos un interno de módulo A con diagnóstico de TBC. En estos momentos se encuentra hospitalizado en el Hospital Clínico de Magallanes. Con diagnóstico favorable en el transcurso de estos días de la semana, nos dicen que va a ser dado de alta. Al momento de identificar la enfermedad del interno, se tomaron los protocolos correspondientes de salud, que son, cierto, derivar al personal, tanto el personal como a los internos que vivían junto al interno contagiado. La situación alertó a la autoridad e inmediatamente activó el protocolo, situación que hasta hoy ha sido satisfactoria, dado que son 21 los internos a los que ya se le descartó la enfermedad. Paralelamente, el alcaide confirmó que un interno inició una huelga seca en contra del Ministerio Público. Se trataría de Manuel Ruiz Zúñiga, quien se encontraría privado de libertad desde el 6 de julio por un presunto delito de robo en lugar habitado. En ese sentido, el alcaide confirmó que también se adoptaron los protocolos establecidos y que el hombre de 50 años se encuentra en constante monitoreo, actividad que, aseguran, no ha impedido el funcionamiento con normalidad al interior de la cárcel. Bueno, nos vamos a la primera pausa comercial. En punto a las 10 de la noche tenemos horario especial hoy para las noticias porque, repito, empezó un poco más tarde, 20 minutos más tarde, por el debate presidencial. Participaron los 8 candidatos a la presidencia de la República y se hizo en el Congreso, organizó la Asociación Nacional de la Prensa. Cuando regresemos a mediados de octubre, ya les diré la fecha exacta, se realizará una interesante feria en Punta Arenas, se llama Hobbyland. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre, de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines, con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Balfour. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Balfour. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Balfour, la gran diferencia en Zona Franca. Respalde garantiza Recasur Terco Center. En Jueves sobre Ruedas, gánate uno de los Renault Duster que regala Dreams Punta Arenas. Sorteos clasificatorios todos los jueves. Primer sorteo el jueves 28 de septiembre. El siguiente sorteo es el jueves 26 de octubre. 8 clasificados por cada sorteo. Además, 500,000 en créditos promocionales para cada clasificado. Y un cupón cada 100 puntos solo para socios. Jueves sobre Ruedas. Esta puede ser tu noche en Dreams Punta Arenas. Más información en Mundo Dreams. Dreams.com.
Finning, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 kVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. Hay más noticias, gracias por seguir ahí. En definitiva, los jueces condenaron a un hombre que fue sorprendido hace 9 meses intentando robar en un departamento de la población de archipiélago de Chiloé. La lectura de sentencia tendrá lugar el próximo martes. Raúl Botelle enfrentó a la justicia y fue condenado por los hechos que se originaron pasadas las 6:30 horas del 25 de diciembre de 2016. Lo que aparentaba ser una Navidad como cualquier otra terminó de la peor manera. Es que el imputado ingresó a uno de los departamentos de calle Santa Juana en el barrio Archipiélago de Chiloé cuando la víctima se encontraba durmiendo, sintiendo un ruido extraño que lo despertó. Al abrir los ojos, se le encontró de frente paseando por su dormitorio. La detención en situación de flagrancia que el propio dueño de casa realizó en este caso. Él estaba durmiendo en su casa, siente la presencia de una persona al interior, de hecho en su propia habitación. Y es así como sorprende al imputado, de que ya tenía acumuladas algunas especies de su propiedad, computador, celular, y luego él sale en persecución del imputado y lo detiene cerca de la casa. Pese a que la calificación jurídica cambió de robo a hurto, la defensa del imputado no pudo evitar que los jueces fallaran a favor de la fiscalía. El veredicto no satisface del todo a esta defensa. Lo que pedía el Ministerio Público eran 7 años por robo al lugar habitado. Si bien el Ministerio Público no logró acreditar la existencia de un robo, el tribunal dio por acreditado en esta etapa procesal una situación de hurto. Por tanto, necesariamente eso implica una pena menor. El imputado con este nuevo caso sumó un nuevo delito en su hoja de vida, además de las 10 condenas por hechos similares. La lectura de sentencia será dada a conocer el 3 de octubre a las 16 horas. En definitiva, el 14 del próximo mes, el 14 de octubre, entonces se realizará la feria que se ha dado en llamar Hobbyland. Yo tenía la misma duda que tiene usted. ¿De qué se trata Hobbyland? Se trata de una feria que va a reunir a cientos de coleccionistas y todo lo que se recaude irá a beneficio de la jornada por la rehabilitación. Así promociona Rodrigo Olivares su show tributo a Elvis Presley. Hoy luce una colección de artículos oficiales que incluyen una decena de trajes y cientos de discos, vinilos, videos, pósters y recuerdos del rey del rock. Uno, eso sí, es el más preciado. Este es un trozo de tela usado por Elvis, ¿no? Tengo los certificados de originalidad. Ese pequeño pedazo fue un trozo de tela de una camisa que usó. ¿Cómo fue que la conseguiste? Y por eBay, tratando de, con contacto, amigos, y logramos tenerla acá. Es un tesoro, es. Es un tesoro, obviamente, que se va a guardar para las próximas generaciones, si Dios así lo quiere. Rodrigo es enfermero de profesión, pero lleva años haciendo shows y recolectando objetos del gran Elvis. Sí, no, bastante entretenido, le da un sabor distinto a la vida, no hacer siempre lo mismo. Y lo más importante es que me ha permitido conocer mucha gente y sobre todo hacer harta beneficencia. Ese es precisamente el objetivo del próximo evento que reunirá a decenas de coleccionistas en la región. Hobbyland se desarrollará por segundo año consecutivo en el Instituto Don Bosco y su objetivo será contribuir con fondos a las jornadas por la rehabilitación. Este es un evento que va el 100% de lo recaudado a la institución, al Club de Leones Cruz del Sur, que es el que lleva a cabo esta jornada, esta cruzada. Entonces, dentro del evento, aparte de las entradas, vamos a tener concurso de disfraces que tiene una inscripción de 1.000 pesos, se van a entregar los correspondientes premios, ¿cierto?, los primeros 5 lugares. También vamos a tener stand de venta de cómics, de revistas, llaveros, poleras. El evento se realizará el 14 de octubre y la entrada costará 1.000 pesos. Entre las 10 de la mañana y las 20 horas se reunirán cientos de fanáticos del cómic, cosplay, habrá disfraces y hasta actividades para las mascotas. Así, los coleccionistas de Magallanes pondrán lo mejor de sus hobbies en beneficio de la rehabilitación.
Ya lo sabe, esta linda feria, interesante y distinta, se realizará el 14 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Instituto Don Bosco, valor de la entrada, 1.000 pesos. Ayer le entregamos la noticia, se confirmaba que llegará una nueva empresa aérea a trabajar en Magallanes, JetSmart. Nuestro departamento de prensa se inquietó, envió a uno de los equipos de este canal a preguntarle a varias personas su opinión. La mayoría dice que esto va a hacer mejorar la conectividad del Magallanes hacia el resto del país. Luego de conocerse que la aerolínea JetSmart incorporará nuevos destinos en regiones extremas con promociones con pasajes que podrían costar desde 8.000 pesos más tasas, los magallánicos reaccionaron optimistas ante la posibilidad de poder tener una oportunidad de viajar más seguido a ver a sus familias en los distintos destinos del país. Sin embargo, se avizora una verdadera guerra de tarifas entre las distintas aerolíneas. Pero, ¿cómo reaccionó la comunidad ante los valores de la nueva aerolínea? Me parece que vayan a llegar los pasajes a un valor de 12.000 pesos para viajar en vuelo. Súper bien, porque yo viajé ahora, es un caos. Hay que tener la maletita de 10 kilos, tiene que estar sacando las cosas, ya no sé. Pero ojalá de las maletas que lo arreglen, que sea como antes, de lo que uno tenía que viajar con una maleta de 23 kilos, era así. Espectacular. Bueno, está bueno, o si podemos viajar un poquito más. No sé a qué parte dejarán los huevos tan baratos. Para ir a la familia, ¿no? Para ir a la familia. Siempre uno hace un esfuerzo al fin de año para ir a la familia. Y ese precio mejor todavía. Lo encuentro fantástico. Me parece muy bien que haya oportunidades para todo el mundo poder viajar. JetSmart ya puso a la venta los pasajes en su web y a precios promocionales por el lanzamiento, que van en el caso de Santiago y Iquique desde los 5.000 pesos con un total de 12.000 pesos y desde los 8.000 pesos más tasa de embarque con un total de 15.406 pesos entre Santiago y Punta Arenas. ¿Sabe lo que me viene a la mente de inmediato? ¿Cuánto costaba un pasaje en la década de 1970-1980? Vamos mejor a una pausa publicitaria y cuando regresemos les contaré que una persona resultó lesionada en un choque. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. 1.000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción. Con 5 sucursales en la región, 4 ubicadas en Punta Arenas y 1 en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes.
Restobar Novaterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del Hotel Finisterra. Exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio de tablas para picar, sushi, pizzas, sándwich, cócteles y una variada barra internacional. Aproveche los descuentos y promociones especiales en las reconocidas cervezas premium artesanales Cusqueña y Cross. Happy Hour, lunes a viernes de 19 a 21 horas. Restobar Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón, 766. Respalda y garantiza Recasur Terco Center. Esteriliza tu perro completamente gratis. Si tu mascota tiene entre 6 meses y 8 años, inscríbela en el programa Yo a Perro y ayúdanos a tener una comuna más limpia y amigable con el medio ambiente. La esterilización incluye la instalación de tip identificatorio. Inscripciones en forma presencial en las oficinas de la Dirección de Aseo y Ornato en José Menéndez 1129. También a través del correo electrónico veterinario@e-medio.arenas.cl o al teléfono 61-22-00502. Hagamos juntos una ciudad más limpia. Y ya se lo adelanté, un lesionado fue el saldo de un choque registrado esta mañana en España y José Mardone San Roque. 70 segundos para una síntesis informativa. Cerca de las 9 de la mañana, un choque se registró en la intersección de Avenida España y Mardones. Como saldo, un hombre resultó lesionado, teniendo que ser inmovilizado por personal del Servicio Médico de Urgencia y trasladado al Hospital Clínico Lautaro Navarro. Carabineros adoptó los antecedentes de lo ocurrido y los colocó a disposición del Ministerio Público. Durante octubre se conmemora el mes de la salud bucal. Por este motivo se convoca a la segunda versión del concurso de fotografías y selfies Yo Cuido Mi Sonrisa, instancia que tiene como objetivo a través de esta manifestación artística incentivar a los niños junto a sus respectivas familias a participar y promover la higiene dental como principal forma de prevención de enfermedades bucales más prevalentes. Las bases de este concurso se encuentran disponibles en el sitio seremi12.redsalud.gov.cl. En el Hospital Dr. Augusto Eichmann de Puerto Natales se informó que quedan los últimos días de inscripción para la primera jornada de actualización de salud sobre diabetes mellitus. De manera inédita, profesionales de la salud y pacientes, también familiares y la comunidad en general, podrán acceder de manera gratuita a esta iniciativa que se realizará los días 6 y 7 de octubre en el auditorio del hospital. El plazo de inscripción finaliza el 4 de octubre y los cupos son limitados. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla,
Generadores de energía desde 22 kVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. Viernes 29 de septiembre, el municipio de Punta Arenas atenderá en forma extraordinaria desde las 18 hasta las 22 horas para recibir el pago de la tercera cuota anual de aseo domiciliario antes de su vencimiento. Recuerda, este viernes en las oficinas municipales de Avenida Colón 1209, atención nocturna y evita intereses y multas. Paga el aseo, cumple con tu ciudad y ayúdanos a construir un mejor Punta Arenas. Y nos vamos a las 22 horas con 20 minutos. Por su compañía, por su preferencia, muchas gracias. Ya llegan los datos del tiempo y después vamos a repetir uno de los programas Tertulia Magallánica. 23:30, hora de cierre, medianoche, pare de sufrir. Mañana, primer informativo como siempre, con Carlos a las 2 de la tarde. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, mañana también, 21 horas, 25 minutos. Hasta entonces. Nos vamos así, contándole, narrándoles que representantes de juntas vecinales de todo el país, por lo menos desde Antofagasta a Magallanes, se reunieron en Punta Arenas para dar a conocer el trabajo en conjunto que han hecho para recuperar el valor patrimonial de sus barrios, de sus poblaciones, mejorando la relación con el entorno. El encuentro permitió que decenas de vecinos de todo el país pudieran destacar el trabajo en comunidad. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos Magallánico. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAR en Chile. Presentaron ITV Noticias, Edición Central.